Son las 10:43, tiempo del centro de la República Mexicana. Está Janet Chao aquí en el estudio. Ahora Jan Chao. A mí me cuesta trabajo, la verdad. Janet, me da mucho gusto verte. No, después de, ¿sabes? No sé, estábamos haciendo cuentas, no sé como cuánto tiempo. Años. Como ocho años de no vernos. Sí. Había conversado contigo en repetidas ocasiones, con mucho gusto siempre, con mucha satisfacción siempre. Pero por fortuna, creo yo, pum, apagaste el switch un ratito. Ay, sí, sí. Y te alejaste de los escenarios, te alejaste de la música. Bueno, de la música no, pero sí de los escenarios, de la vida pública. Sí, o sea, de la vida pública. La música siempre me ha seguido acompañando. Sí. Siempre he compuesto, pero necesitaba silencio de esta locura. Pues tú la vives a diario. Sí, sí, sí. Y fue una muy buena decisión. Me dio tantas bases para plantarme en la vida desde otro lugar. Tuve un hijo que es la razón de mi vida y eso te cambia tu lista de prioridades. Tu perspectiva de la vida en general, exacto, todo, ¿no? Y ahora vuelvo a la música con otra cosa en la cabeza, sí, con otra intención, con un sencillo que se llama Del Otro Lado. No es que dejo de llamarme Janet Chao. A ver, sí, espérame tantito, ¿por qué ya? A ver, porque, le muevas, ¿para qué le mueves? Tú te llamas Javier. Y me quedaré. No hay manera de escribirlo, quien lo escriba con B de burro, sí, pues sí, es un burro, ¿no? No, eso es un pero problema. En mi caso, sí. Janet, mi mamá, o sea, doble N, doble T, dos E's. A ver, sea, pero ya todo el mundo te conoce como Janet Chao, todo el mundo te identifica como Janet Chao, ¿para qué moverle? No. Un dicho que cuando las cosas funcionan, no las muevas. No las muevas, pero es que funciona más con Jan Chao. Sí, bueno, digamos que es un asunto personal también, ahora te sientes más Jan que Janet. Es un asunto energético, ¿sabes? Sí. También, o sea, como cuando tienes una cosa demasiado larga y demasiado complicada, ya no concuerda con quien hoy soy, sí, que soy como mucho más ligera. Hopefully. Sí. Y mi manager así de, sí. Creo yo que estoy en un camino, a lo mejor, una intención de vivir de una manera más ligera, sí, ¿no? Más suave. Y entonces, también obedece a eso. Pero no quiere decir que desaparece Janet Chao. O sea, todas mis redes están como Janet Chao. Sí, claro. Es nomás como la manera de hablarnos entre amigos, Jan, ¿no? Bueno. Pues como tú eres mi amigo, me puedes decir Jan. Yo te voy a decir ¿está bien? Jan, entonces. Si es eso. Así, te digo Jan. Eso. Oye, ¿qué pasaron? ¿Qué pasaron en estos cuántos? ¿Ocho, nueve, ocho diez años? ¿Ocho años? ¿Fueron 2012, ocho años? 2012 fue el último año que yo dije, Dios mío, me quiero ir de la música, quiero hacer otra cosa. Uh-huh. Yo estudié ciencias políticas. Políticas, sí. Y, pero a ver, perdón que te interrumpa, la razón por la cual en realidad decidiste alejarte de la música un rato. O sea, ¿tiene que ver con la industria musical? Tiene que ver con la industria musical, tiene que ver con, a ver. Con presiones que... No. A ver, yo soy un artista que hago un tipo de música muy específico, sí, ¿no? Un artista como yo, cantar desde el lugar equivocado, es absolutamente incongruente. Sí. O sea, si yo cantara música para, vamos a divertirnos, te puedes subir a cantar cuando sea. Pero cuando cantas música, que lo que busca es entrar en el corazón de la gente y hacerlos pensar y provocarles catarsis, pues tú no puedes estar en un lugar equivocado. Sí. Entonces yo emocionalmente ya estaba en un lugar de mucho cansancio. Uh-huh. La sobreexposición. También te cansa, ¿no? Yo de repente en un momento determinado dije, bueno, los artistas también tenemos una vida privada. Uh-huh. ¿Y qué pasa cuando dejas de hacer una gira, de dormir en hoteles, uh-huh, de no ver a tu familia? O sea, llega un momento que en tu casa eres un extraño, ¿sabes? Uh-huh. Y yo quise abonar a mi vida personal. Uh-huh. Me casé, tuve un hijo, fui una godín. Pero Godín Sasa, ¿eh? O sea, de 6 de la mañana. De 9 a 5 de 6 de la mañana a 1 de la mañana. Uh-huh. No, por la chamba. Por la chamba. Porque yo me embaracé hasta el 2015. Ok, ¿y qué hacías en el mundo, Godín? Trabajé en gobierno. Valga, y aparte, o sea, espérate, o sea, te sales de la música, del espectáculo para entrar al gobierno. Trabajé en gobierno pensando que se podían hacer cambios. Sí. ¿Y con qué te topaste? Pues con que no. Con que regresas a la música. Con que regreso a la música. Sí, sí, ¿sabes? O sea, no sé por qué me meto yo en los peores así. No, yo tampoco, ¿no? O sea, retirarse del arte, de la música para entrar al gobierno sí es una experiencia. Pero entré al gobierno de verdad queriendo hacer, o sea, las últimas cosas que me pasaron fue que a mí me asaltan en Tijuana. Sí, sí, sí. En esta gira que yo había hecho por hablar bien de México en el mundo, decir en México somos increíbles, pasan cosas increíbles en México y reájeles, me voy a Tijuana y entonces me asaltan. Me quitan todo lo que estábamos haciendo, que era un documental, un libro de fotografía increíble, retratando, sí, las sonrisas de México. Yo había hecho una canción por la paz en México. Increíble. Todo va ahí, ¿no? Entonces dije, yo me voy a meter ahí donde ocurren las cosas. Sí. No es cierto, ahí no ocurren las cosas. Ahí ocurre una partecita nada más. Sí. Pero ni me voy a meter en eso. Okay. Porque el mundo está muy terrible ahorita como para estar hablando de estas cosas. Sí, sí, sí. No, pero tu historia es interesante. Pero yo dije, no quiero ser la que va y marcha en la calle. Ajá. Yo no creo en eso. Yo no creo en las revoluciones.
Para mí la única revolución en la que creo es la revolución de conciencia interna. Cámbiate personal. Tú, ve a terapia y estarás ayudando cambia, al mundo. Cambia tú, ¿no? Y cambiará el mundo. Pues claro, ¿no? Y entonces yo dije, me voy a meter ahí donde pasan las cosas y voy a meter bombas desde adentro. Ajá. Pues metí mis bombitas, ¿no? Pero pues esto es una cosa como muy macro, ¿no? ¿Esto fue Nuevo León? No, aquí en México. Aquí en México, aquí en México. ¿Qué estuviste haciendo en el gobierno? No te puedo decir. Ay, por favor, si estuviste en el gobierno lo podemos investigar, no pasa absolutamente nada. Estuve trabajando en un lugar muy importante. ¿Que tenía que ver con la cultura o no? No, no tengo. ¿Por qué no lo puedes decir? No, claro que lo puedo decir. Ah, ok, ¿por qué no quieres decir? Pues porque la gente en este país ahorita está muy polarizada. Ok. De una manera muy, muy dolorosa, ¿no? Yo nunca he utilizado mis redes para hablar de política, jamás. Creo, y mucha gente se me echará encima, yo soy una fiel creyente que, bueno, mejor me voy a... No, yo soy de respetar a nuestro presidente, ¿sabes? O sea, decir... Pues nadie ¿la se está investidura presidencial o...? Pues no la investidura presidencial, sino que uno nunca... Uno no sabe lo que está pasando allá afuera, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo estuve del otro lado y me di cuenta que es bien fácil como pueblo emitir juicios y decir... O sea, las cosas que pasan ahí adentro son terribles, son adentro tremendas. Adentro te refieres. Tú me quieres sacar donde trabajaba. No, yo estoy conversando, ¿no? Sí, sí. Pero es interesante lo que estás diciendo. Dentro del gobierno. Sí, porque la gente cree que los intereses son de los políticos y pues sí hay muchos. Pero políticos. Muchas veces sí, ¿no? Sí, muchas veces sí, pero hay metagobiernos. Uh-huh. Tú lo sabes. Uh-huh. O sea, hay intereses infinitamente más grandes que hacen que gente que está en gobierno y que quiere trabajar por. No puede, uh-huh. ¿Sabes? Entonces yo dije, yo me voy a ir de gobierno y me voy a la música. Y entonces saco un sencillo como Del Otro Lado. Ajá. Que justamente es una apuesta por decir, oigan, trabájate tú. Uh-huh. Vete tú adentro, ve a tu dolor, abrázalo, ve tu fragilidad. O sea, huimos de nuestra fragilidad, utilizamos las redes sociales para estar todo el tiempo en huida, no queremos, nos evadimos de lo que nos duele, sin saber que en el dolor... está tu salvación, ¿no? Porque lo que te duele es lo que tienen las respuestas para ti. Uh-huh. Entonces, sana eso que te duele y estarás del otro lado. Okay. Y por eso dije, después de haber estado ahí, que me di cuenta que no, yo tampoco quiero estar en la calle quejándome, yo quiero hacer cosas. Uh-huh. Y elijo el arte para hacerlo. Uh-huh. Elijo el arte para decir cosas interesantes. Para o sea, lo que trataste de hacer en el gobierno... Lo estás haciendo a través de tu música, o sea... Sí, o sea, es decir, yo siempre he sido una persona, creo yo, muy comprometida con la gente, muy comprometida con el proceso interno de despertar, con generar una revolución de conciencia y decir, hagamos de este mundo un mejor mundo, ¿no? Uh-huh. Y siempre lo hice así, o sea, desde que tenía 20 años firmada con Warner Music, pero cada vez más, yo creo que cuando ya tienes otra edad y ya tienes hijos y te das cuenta lo que es verdaderamente importante, pues dices, híjole, ¿dónde estamos poniendo nuestra atención? Uh-huh. ¿En dónde estamos poniendo nuestra energía? Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Pues lo decías ahorita fuera del aire, o sea, lo terrible que son las redes sociales, que tú tratas de jalar un poquito más para el lado luminoso y uh-huh. es bien fácil juzgar, es bien fácil emitir juicios súper fuertes uh-huh, sobre gente uh-huh. que ni conoces. Así es, ¿no? Así es. Y por el otro lado, nos creemos que nosotros podemos tener una curaduría perfecta en donde nos mostremos como perfectos. Uh-huh. Pues no somos perfectos, ¿sabes? Uh-huh. O sea, no existe esa perfección. Uh-huh. O sea, trabájate adentro y entonces tendrás una felicidad que te haga poner tu granito de alegría en el mundo, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Que es de lo que va este disco de... Bueno, este disco que se llama Expuesto, que el disco no lo voy a hacer todavía, sino hasta... el próximo año. ¿Sacaste un EP? No. Saqué un sencillo. Exacto. Apenas. Hace 3 semanas. Pero primero hubo una reedición de tus éxitos, ¿no? Sí. El cambio de portada. En mayo del año pasado dije, basta. ¿Necesitas ir a corte? No, no, no. Tranquilo. En mayo del año pasado, de este año, saqué una reedición de mis mejores temas en opinión de mis fans, que votaron los 12 mejores temas. Los reversioné. Ok. Y edité este disco que se llama Cambio de portada, que se llama Cambio de Portada porque mi disquera había hecho una última portada de mi música espantosa. pedí que la cambiaran, nunca la quisieron cambiar. Y yo dije, bueno, pues ahora la voy a cambiar yo. Y entonces hice Cambio de Portada, que salió en todas las plataformas en mayo.
Y que esas son mis canciones de toda la vida, Más Callado que el H, Luna Menguante, Quédate Conmigo, en versiones nuevas. Y, luego, está, es y luego está el EP. Y luego sale hace 3 semanas, el 18 de octubre salió el nuevo sencillo, que se llama Del Otro Lado, que también está en todas las plataformas musicales y que también tiene su video en mi canal de YouTube para que vayan a verlo. Okay. Que es este que estamos, bueno, que estaba pasando ahorita en tu programa. Ok. Y después viene el disco. En febrero saco un nuevo sencillo. Ajá. Voy a estar sacando sencillos cada 2 meses y medio, más o menos. Que ya son parte de ese nuevo disco. Son parte de ese nuevo disco, exactamente. Y luego ya conformó el primer EP y luego conformó un segundo EP que conformarán el disco completo. Ok, pues como sea, a mí me falta tiempo para seguir conversando contigo, pero lo bueno es que estás de regreso. Estoy y que seguramente vas a estar viniendo seguido. Pues tú invítame. Para hablar de tus sencillos, para hablar de tu música. Tú invítame, tú invítame. No necesitas invitación. Aparte le digo a Javier, muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo, que tiene un pacto con el diablo, porque entre más pasa el tiempo, más guapo se pone. Eres un encanto, lo que pasa es que no, hay no, cariño. No, no, la verdad estás es que hay cariño guapo, punto y se acabó. Muchas gracias. No lo discutiré. Gracias, Jan, de verdad, qué gusto verte. No, gracias. Qué gracias bueno por que tenerme estás en este espacio. Al contrario. Quiero invitar a la gente a todas mis redes sociales, @, ahí sí, Janet Chao, con doble N, doble T, Janet Chao, ¿ves? Ajá. Qué complejo. No es complejo, Janet. Muy, muy complejo, Janet Chao. Exacto. Vayan, estén al pendiente de todo lo que vamos a estar haciendo, comenzamos gira pronto, ahorita vamos a estar haciendo promoción. Muy bien. Todo el resto del año y empezamos gira más o menos como a mediados, finales de enero. Te veo pronto, eso es un hecho. Órale, pues. Qué bueno verte, Jan. Y qué bueno que estás de regreso. Gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Saludarte de nueva cuenta. Janet Chao. Jan. Me cuesta trabajo, disculpa, son muchos años. Está bien, está bien.